Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo en cabina con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, un saludo cordial, un abrazo fraternal para todos ustedes, estimados hermanos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Nos es muy agradable, trae gozo el poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios, sus comentarios, su participación, nos es muy grata. Pastor Gamaliel, bienvenido. Cambio. Osvaldo, muy, muy emocionado aquí en la travesía del libro de Proverbios. Un saludo para todos nuestros hermanos de Latinoamérica y de España que nos acompañan. Ya les daremos micrófono para que saluden, se expresen. Pastor, estamos en Proverbios 18:6, que en mi arcaica Reina Valera dice: los labios del necio vienen con pleito, punto y coma, y su boca a cuestiones llama. El señor Straubinger nos dice: los labios del necio se meten en contiendas, coma, y su boca provoca litigios. Pastor, ve aquí un individuo que en cuanto habla causa problemas. Un individuo que en cuanto habla causa pleito. A ver sus versiones, pastor, y sus comentarios. Bienvenidos, hermanos. Adelante, Pastor Osvaldo. Cambio. Sin lugar a duda, lo que usted escribe es lo que aquí en la Biblia, en las diferentes versiones, nos habla. La TLA dice: cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. NTV: con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. Dios habla hoy: con sus labios, el necio se mete en líos. Con sus palabras, se busca buenos azotes. Nácar Colunga: los labios del necio mueven contiendas y su boca llama a los azotes. NBI: los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la razón. Me gusta la traducción que hace la NTV: con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos, punto y coma, van en busca de una paliza. Entonces, aquí tenemos a esa persona que a través de las palabras va buscando continuamente pleitos. Estaba mirando cómo la maldad y el problema tremendo. Había una banda de ladrones, atracadores, que se entraban a un centro comercial, y entonces el principal, siempre le buscaba pleito a alguna persona que estaba por allí, y si nadie le paraba bolas, tenía un esbirro, secuaz allí para aparentar una pelea. Claro, la seguridad del centro comercial corría a ver qué era lo que estaba pasando. Mientras tanto, tenía unos 10 atracadores que entraban rápidamente a los almacenes para atracar y robar allí. Entonces, no solamente en la conversación diaria, sino que este problema va de grande a pequeño, pero también está el que siempre en su conversación tendrá que buscar pelea. Yo me acuerdo de niñitos que estudiaban conmigo, luego en el colegio, preciso que por sus palabras traían contienda y realmente iban en busca de una paliza
porque finalmente así terminaban, siendo golpeados, es decir, la palabra de Dios siempre será aplicable. Cambio. Ahí está, pastor, desde la niñez en la primaria se mira los camorristas, ¿no? Ahora, pastor, trasladémoslo al campo de la congregación, ya que somos cristianos evangélicos, somos pastores y tenemos congregaciones. ¿No faltará este individuo o esta señora, esta hermana en Cristo, porque a veces son hermanas en Cristo y también hermanos en Cristo, pero llamémosles individuos, ¿no? Que uno ya sabe y los demás ya saben que en cuanto llegue va a causar un problema, porque sus labios vienen con pleito y su boca a cuestiones llama. Pastor, lamento decirlo, pero hay pastores también en el ámbito ministerial, ministros, que es de todos conocido que en cuanto abra la boca en el grupo va a causar problemas. Normalmente es gente, hablando de los ministerios, gente que poseedores de una única verdad, convencidos de que todo el mundo está errado y viven así, pastor. Y dice uno, ay, ya llegó, se va a armar la gorda, porque siempre tiene una cuestión en sus labios y siempre su boca llama a cuestiones. Pastor, ¿le ha tocado verlos? Cambio. Triste, pero hay que reconocerlo en todas las esferas. A nivel de una reunión de membresía, luego a nivel de una reunión ya de diáconos, luego a nivel de reunión de pastores seccional y luego a nivel nacional en una convención, estas personas existen. Y como usted decía allí, tan pronto se ponen de pie o piden la palabra, aquí entramos en problema, porque ya se hacen famosos por eso, porque ellos con sus palabras se meten continuamente en pleitos, buscan alguna razón, algún motivo, alguna palabra, algún acontecimiento, pero que si sin pelea no se quedan. Cambio. Sí, pastor, sí. En cambio, la Biblia dice la contraparte, bienaventurados los pacificadores. Siempre también habrá un hermano de un corazón grande que, no, hombre, cálmese, espérese, mire. Aleluya, ni modo. Es parte de la naturaleza del ser humano, pastor. Lo leemos una vez más y abrimos el micrófono. Los labios del necio vienen con pleito y su boca a cuestiones llama. Hermano de la sala, ¿quién pregunta? ¿Quién comenta? Aquí está el pastor Osvaldo para dar respuesta. Micrófono abierto. Cambio. Un saludo, pastores. Bendiciones. Si eso hay dentro de los ministros, los pastores, cuánto más dentro de un gran rebaño. El Señor nos guarde, cambio. Mire, pastor Osvaldo, nuestra hermana Claudia como que suspiró, como diciendo, y tenemos un problema. ¿Qué comenta, pastor? Cambio. Bueno, dos cosas para saludar a la hermana Claudia y felicitarla por el extraordinario sonido que tiene hoy. No sé qué hizo o cómo se conectó, pero tiene un muy buen sonido. Así que, pues imagínese, donde uno vaya, donde uno esté, siempre hay el que le gusta el pleito, el que le gusta la contienda, el que le gusta contradecir, el que le gusta... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar preparados para que no nos coja de sorpresa esas actitudes y saber manejarlas. Cambio. Amén. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Alguien quiere saludar al pastor Osvaldo en la tacita de café o comentar o preguntar? Otra oportunidad, micrófono abierto, cambio. Solamente mandar un saludo, pastor Osvaldo, hermano Gamaliel. Aquí los estamos oyendo en Michoacán, cambio. Mire, pastor Osvaldo, probablemente mi esposa y yo estemos en Michoacán con el pastor Negrete, en una fiesta de unas 2,000 personas ahí, en la iglesia, en el final del año. Primero Dios, hoy estábamos haciendo planes.
A última hora hasta me lo llevo para allá, pastor. Que el Señor nos abra puertas. Pues salude, pastor, salude para que Negrete sepa que lo escuchó y vamos a la siguiente. Cambio. No, pues un saludo cordialísimo y un abrazo fraternal para mi hermano Negrete en Michoacán. Y ojalá algún día pueda decir, estoy muy entusiasmado. Mi segunda patria es México. Ya nosotros tenemos aquí mucha cultura mexicana. La música mexicana tiene un fuerte apego, sobre todo en algunas regiones, y también la comida mexicana. Aquí es muy común los restaurantes mexicanos y, por supuesto, los grupos musicales mexicanos y toda la cuestión. Y si voy y todo se da como espero, pues gracias a Dios por México, lindo y querido, como dice la canción. Cambio. Amén. La siguiente, pastor, la siguiente sentencia, Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso parecen blandas, coma, y descienden hasta lo íntimo del vientre. A ver, ¿qué nos quiere decir esta sentencia? Strobinger dice, las palabras del chismoso son como dulces bocados, coma, penetran hasta lo más hondo de las entrañas. Ande, pues, pastor. Habla del apetito del que escucha el chisme. Y, a ver, leamos o escuchemos sus versiones, pastor, y su comentario. Cambio. Solamente para hacerle la observación, pastor Gamaliel, que nos saltamos el número 7. Entonces, regrésese al número 7, le hacemos un pequeño comentario y volvemos al 8, que está muy interesante. Cambio. Ay, pastor, ya estoy viejo, o me falta luz aquí. Perdonen, hermanos. Proverbios 18:7. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Miren, está relacionado con la anterior. Y sus labios son lazos para su alma. O sea, que este del verso 6 venía con pleito, su boca cuestiones llama, y el 7 dice, pues, pero es mal para él, es quebrantamiento para sí mismo, y se va a enredar con sus propios labios, ¿no? Va a enlazar su alma. A ver qué me dice Straubinger acá, pastor. La boca del necio es su ruina. Ande, pues. Y sus labios son un lazo para su alma. El pez por la boca muere, pastor Osvaldo. Cambio. Así es. Me gusta la traducción que tiene usted allí de su alma queda enlazada. Aquí dice la ETLA. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. La NTV, la boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus palabras. Dios habla hoy, las palabras del necio son su propia ruina, con sus labios se echa la soga al cuello. La Nácar Colunga dice, la boca del sabio es su ruina y sus labios lazo para su vida. La NBI dice, la boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal. Me gusta esta de Dios habla hoy, las palabras del necio son su propia ruina. Con sus labios se echa la soga al cuello. Mire, pastor, que ahora días, hace tiempitos, a ver si encuentro esa nota. Para uno ocultar una mentira, necesita multiplicar, hablemos de cientos de mentiras más, y lo tremendo es que finalmente termina siendo descubierto que es mentiroso. Las palabras del necio son su propia ruina, porque dice cosas, afirma cosas que luego van a estar en contra de él mismo. Así que con sus labios se echa la soga al cuello. Y yo creo que usted ha dicho un dicho muy, muy, muy común aquí también. El pez muere por su boca. Cambio. Qué terrible, pastor, qué terrible que uno solo se ponga la soga al cuello, pues nadie quiere ser ahorcado, pero el hablador, el necio, solo se echa la soga al cuello. Es un poco cómico y pues también es algo triste, ¿no?
Solito se echa la soga al cuello el necio. Oiga, pastor, es terrible, es como traer una espada en la mano y picarse la panza uno mismo, ¿no? El Señor nos ayude, pastor. Debemos de ser bien conscientes de estos proverbios. ¿Quién quiere comentar o preguntar? Cambio. Hay que pensar antes de pronunciarse, antes de hablar palabra. Hay que detenerse. Cuentan del ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antes de responderle también a un necio. Antes de caer también en la trampa sutil de un chismoso. Tenemos que detenernos primero a pensar, a analizar en la mente con boquita cerrada. Y después ver si conviene abrir la boca o mantenerla cerrada. Cambio. Amén. Lo que pasa, hermana Claudia, que a veces nos provocan, si aquel necio es, porque hay unos muy hábiles, llega y te pica las costillas con una frase que te duele, no te da tiempo de contar ese 1 al 10 porque te tocó el ego y a veces uno es arrastrado. Me ha pasado, ya no me pasa, ya estoy más viejo, pero me pasó muchas veces. Ahorita tengo esos intentos en los encuentros con los testigos de Jehová. Gente que no entra en los argumentos planteados en los videos, pero que quieren provocar el pleito insultando, ¿no? Entonces, a ver, Pastor Osvaldo, ¿cuántas veces lo hicieron tropezar cuando joven, pastor? Igual que a mí, me imagino yo, ¿verdad? Ahora ya de viejos, sí habremos caído una que otra vez, pero ya son menos. Cambio. Diría el apóstol Pablo, es mi aguijón. Me ha costado muchísimo porque por temperamento y por todo, muy reactivo a palabras y a ofensas y a cosas y bueno, y a los comentarios y a todas esas situaciones. Y una vez que uno va descubriendo, yo me propongo a conquistar esa situación. Y por supuesto, pastor, por supuesto que es muy difícil mantenerse uno calmado ante un comentario, chisme, acusación, palabra maliciosa, cosas tremendas. Es difícil, pero con la ayuda de Dios es posible. Igualito que usted, tal vez un poco más, me ha costado, pero ya. Me repito, aún el necio cuando se calla es tenido por sabio. Y me callo, y eso ha dado resultado. Cambio. Bueno, aquí tenemos un consuelo, pastor. El necio solito se está echando la soga al cuello. Bien, vamos adelante. Ahora sí, el verso 8. Las palabras del chismoso parecen blandas. Mire cómo mi Reina Valera dice que parecen. Y descienden hasta lo último del vientre. Aquí el sentido sería, parece que no te va a hacer daño, pero te pegó hasta las entrañas. Pero cambia con Straubinger, pastor. Straubinger lo pone como algo delicado. Las palabras del chismoso son como dulces bocados. Acá dice parecen. Fíjese, es otro sentido, ¿no? Vamos a decantarnos por una o por otra. Penetran hasta lo más hondo de las entrañas. Y claro, en boca de dos o tres testigos consta todo negocio. Si la mayoría de versiones toma un sentido, me voy con ellas, pastor. Cambio. Yo antes de leer las versiones aquí, que no las he analizado, me gusta la idea que da ese versículo allí en la Reina y en la otra, y es cuando hay algo muy visiblemente delicioso y al paladar, pero luego que se ha comido hace mucho daño. Son esos alimentos que son muy atrayentes, pero que después de un rato traen mucho malestar, dolor de estómago, soltura, bueno, un problema tremendo. Esa idea del chisme también es tenaz. Y vamos a ver entonces qué dicen las versiones. TLA. Qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. NTV. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Dios habla hoy. Los chismes son como golosinas
pero calan hasta lo más profundo. Nácar Colunga, la boca, las palabras del chismoso parecen dulces y llegan hasta lo más hondo de las entrañas. NBI, los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Así que me estoy quedando con la TLA que dice, qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. Porque las otras versiones dan la idea de que son deliciosos, son sabrosos y entran muy profundo, calan muy profundo. Pero como que no advierten, al menos las que yo tengo aquí, no advierten del daño que hacen. Cambio. ¿Algún comentario? Adelante, hermana. Perdí un momento la emisión. Adelante, hermana Claudia. Cambio. Sí, sí, Pastor Osvaldo, en realidad, ¿verdad? Allí se da a entender, como que da a entender eso. Pero también algo decía el Pastor Gamaliel al respecto, que lo capté allí cuando lo comentó. Es posible que el chisme así parezca, según el... es que, ¿por qué hay tanto problema con el chisme, con los cuentos? ¿Por qué apetece tanto al oído escuchar y a la boca hablar y hacer comentarios de aquello que te cuentan? O sí, cuéntamelo. Y no somos capaces de tener la integridad de, mira, no quiero saber nada del asunto. O mira, por favor, detente, no me conviene esa plática o no me conviene lo que me estás contando, qué sé yo. Porque yo creo que, honestamente, por mí lo digo, casi nunca detengo yo a las personas cuando me vienen con algo así. Yo creo que Pastor Osvaldo es como que sí, como que el chisme tiene algo. Tiene algo de primas a primeras, como que viene bien envuelto, o el que es usado en ello lo sabe envolver bien, sabe cómo presentarlo, cómo ofrecerlo, o puede ser el que te lo va a dar, o ya está en uno esa naturaleza, ¿no? De inclinarse por escuchar, y después ya que estás atrapado, porque si ya lo escuchaste, pues nada. Es un asunto que cuesta mucho entenderlo, pero es algo que se da, se sigue dando. Algo debe tener el chisme, tanto para el que lo cuenta como para el que lo escucha, para enredarse tan rápido en el cambio. Hermana Claudia, qué buen comentario, ¿eh? Aquí mi esposa está bien entrada también con la tacita. Dice mi esposa, yo añadiría, también hay un deseo de poder, porque la información es poder, te coloca en un punto de poder con relación a las otras personas, la información. Y yo diría ahora también, hermana, añadiría, ¿por qué se mueve tanto un producto? Porque hay consumidores. O sea, no vamos a negar el morbo que hay en nosotros para escuchar noticias. Pastor Osvaldo, mire, por interno le tengo un asunto pero gordo, malicioso y peleagudo sobre un canal. Ya la sola frase llama la atención de los oyentes y probablemente nuestra hermana Claudia se emocione y diga, yo también quisiera saber qué pasó en aquel canal. ¿Por qué? Porque no podemos negar nuestra naturaleza caída, propensa a estos trocitos deliciosos. ¿Qué dice usted, Pastor Osvaldo? Cambio. No, que el dicho o el texto bíblico, y mejor dos que uno, qué bueno cuando comienzan a darse en los comentarios porque se va ampliando. Yo respondería a la hermana Claudia que nuestra naturaleza tiene que ver con esa inclinación de escuchar qué hizo, qué pasó, ¿y por qué? Y es algo que, imagínese que hay aquí en Colombia programas de hasta de 3 horas, donde 4 o 5 están contando chismes, sacando todo lo que encuentran por allá de personajes, sobre todo de farándula. Entonces, por naturaleza tenemos esa inclinación al chisme. La esposa del Pastor Gamaliel, la saludo en esta hora,
dice que para buscar poder. Yo sí creo totalmente que el chisme tiene una función de buscar un poder, pero sobre todo de desmeritar a alguien. Es muy común que, por ejemplo, hablando internamente con alguien, con un hermano, me diga: no, a mí me encanta muchísimo el estilo, la forma, la manera del pastor Gamaliel. Si yo no tengo una buena autoimagen, entonces es casi por naturaleza que yo digo: no, sí, pero es que el pastor Gamaliel lo voy desmeritando. Es más, si yo le contara a usted que me contaron o que me dijeron, entonces tiene como el propósito de desmeritar, de empequeñecer o apocar a la otra persona. Es decir, en el fondo lleva el chisme el propósito de dañar a otros. Y termino diciendo que el chisme es fácil erradicarlo. Por lo menos en mi vida lo hice de dos maneras. Un día entendí que el que viene y habla mal de mí, que el que viene y habla mal conmigo de otra persona, ese va y habla mal de mí con otra persona. Entonces es una persona de no fiar. Le pedí al Señor, yo ya he comentado aquí, bueno, ¿cómo erradico? Porque la iglesia es un caldo de cultivo, o donde hay personas allí, y entre más pequeña la iglesia se da más problema, eso sí. Entonces se conocen todos y mira todo y por acá. ¿Cómo hago yo para erradicar el chisme? Por ejemplo, estuve en una iglesia donde había una hermana tremenda, pero era tremenda, era capaz de hacer que se agarraran dos monjas. Tremenda, ella, uy, un chisme, y me trajo mucho problema y mucho sufrimiento, pero no supe cómo enfrentarla. Pero ya después fui buscando, bueno, a ver, Señor, ¿cómo hacemos aquí? Actualmente, cuando una persona viene a decir: vea que fulanita de tal hizo tal cosa, muy bien, hermana o hermano, deje allí la situación, yo no quiero escuchar más, vamos a llamar a esa hermana para ver qué fue lo que pasó. ¿Usted está dispuesta a decir lo que me iba a decir a mí frente a esa persona? Le cuento, la mayor parte dicen que no. Y los que se han atrevido, porque han habido confrontaciones tremendas, y por supuesto que he perdido personas víctimas de un chisme, de una acusación, porque eso es como una llamita chiquita, pero si no se apaga a tiempo, llega a producir un gran incendio. Pero sí se puede con la ayuda de Dios controlar el chisme. Cambio. Bendiciones, Pastor Gamaliel, Pastor Eduardo, y disculpe meterme aquí. Intenté meterme ingresar antes, no pude. Solamente un pequeño comentario. Un chismoso es peor que un buitre, porque el buitre se come a los muertos, el chismoso se come a los vivos. Y esto obviamente lo viví yo cerca, dentro de la misma familia. Cuando hay chismoso en la familia, se divide todo. Todo se turba, la familia, y malentendido. Hay muchas cosas negativas que suscitan por el chisme. Y realmente daña mucho al ser humano. Mucho. Bendiciones. Gracias, hermano vigilante. Sí, es lo que está expresando la declaración. El trocito se mira sabrosón, sabrosito, pero te va a pegar hasta lo más íntimo del vientre. Y fíjese, Pastor Osvaldo, ya por último mi comentario para pasar al siguiente. Aquí me da la impresión, como, o sea, las palabras del chismoso parecen blandas. En Reina Valera, cuando dice parecen, me da la impresión como que le está modulando la voz. Mira, ¿sabías tú que te voy a decir algo así? Una cosa blandita, ¿no? Pero que lleva una carga tremenda. Así me lo imagino, Pastor Osvaldo. Cambio. No, es que es así, Pastor Gamaliel. Si usted mira, le bajan volumen, le ponen un poquito de misterio y a veces tratan de apartar a la persona. Venga, le cuento, venga, le digo. Le ponen eso. Claro que sí, se pone blandito, se pone suavecito, pero eso lleva su problema tremendo. Cambio. A ver,
Último comentario al respecto, hermanos de la sala. Micrófono abierto. Cambio. Saludos, pastores. Dios les bendiga. Bueno, a todos los que están en la congregación. He escuchado el chisme que prácticamente a nadie le gusta, pero a todos entretiene. Hay que tener mucho cuidado con esos entretenimientos porque pareciera no costar muchos, pero al final pueden costarlo todo. Si no quiere escuchar, yo le bendiga, cambie. Saludos, Pastor John. Siempre el tono sarcástico, en este caso positivo, ¿no? Venezolano, se hizo presente en la sala, qué bien. El chisme a nadie gusta, pero a todos entretiene. Ande pues, está bien dicho. Vamos al siguiente. Proverbios 18:9. También el que es negligente en su obra es hermano del hombre disipador. Ay, pastor, esto me pega, pastor, porque estoy tratando de ordenar mi vida en horarios, en tiempos, y me gusta, ¿no? Me gusta siempre este tipo de proverbios para mí. Dice que el que no hace su trabajo a tiempo, o sea, el que es negligente, es pariente del disipador, será el derrochador. A ver cómo dice acá. Straubinger nos dice: quien es remiso en sus labores, hermano es del que disipa sus bienes. A ver, pastor, tome ese cambio. Bueno, le leo aquí en las versiones. La TLA dice: el vago y el destructor hasta parecen hermanos. NTV dice: el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Dios habla hoy: los perezosos y los destructores hasta hermanos resultan. Nácar Colunga: el que es negligente en su labor es hermano del derrochador. Y NBI: el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. De esas versiones me quedaría aquí con la NTV, que dice: el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Cambio. Las sentencias, pastor, o esta sentencia tiene la finalidad de que le demos más importancia o que le asignemos más gravedad a la negligencia de la que normalmente le concedemos. Es decir, si llego tarde o hago mal el trabajo o lo hago a medias, quedo mal con la persona, mañana lo hago. Lo vemos no tan mal, pero está diciendo: no, pues eres igual. Si el otro destruye, pero tú no haces bien tu trabajo, eres pariente de él. O sea, casi son hermanos, es lo mismo, es lo que está diciendo, ¿no, pastor? Cambio. Sí, yo creo que aquí tiene mucho que ver también el aplazar las cosas para otro día. Dice: hoy tengo pereza, y entonces viene la famosa procrastinación de aplazarlo o dejarlo para mañana. Y uno comienza a aplazar, a dejar que pasen los días, y por supuesto que esto va a traer cosas negativas. Y yo creo que casi todos, Pastor Gamaliel, el ser humano tiene ciertas características, y como dijo Salomón, los que viven bajo el sol tenemos como esa característica. Y sí, este texto tiene, este versículo tiene el propósito de decir que no hacer nada es tan dañino como destruir. En otras palabras, si lo llevamos a la cuestión del pecado, hacer algo mal hecho como dejar de hacer lo bueno es pecado, es igual de malo. Cambio. Pastor, la tacita está buena, ya aprendí. La procrastinación, o será del verbo procas, ahorita a ver si Danitza o la hermana Claudia nos manda la definición, porque yo no puedo abrir, les pido, porque no puedo abrir el ordenador, se me bajan los tengo un problema aquí. Procas, procrastinación, pastor, mire cómo aprende uno, ¿eh?
Muy bien. ¿Alguien en la sala quiere comentar? También el que es negligente en su obra es hermano del hombre destructor. Cambio. Yo creo que es que así literalmente, mire, el perezoso destruye o deja que se destruyan las cosas, porque si hay algo, por ejemplo, que prevenir para que no se cause un desastre por pereza, por negligencia, no lo hace, el desastre viene, la destrucción viene. Y el que destruye, pues ya destruye con sus propias manos. El uno por pereza, por no ponerse en el asunto, y el otro porque sus manos están puestas para destrucción. Es que en realidad que son lo mismo, son peligrosos estos tipos de maridos. Cambio. Mire, pastor, la hermana, cómo lo aplicó al marido, porque es muy común la ventana rota, la gotera, el arbolito que se va a secar, el cerco que se va a caer. Y los 365 días del año, la esposa nos dice y nos dice. Y aunque no lo destruimos, pero lo dejamos caer. Mire, la hermana Claudia se acomodó inmediatamente en el área matrimonial, pastor Osvaldo. Cambio. Hace apenas 2 días estaba recibiendo una consejería al respecto de una cortina que se había desprendido. Y entonces la esposa le dice al esposo, a ver, mi amor, arregla la cortina. Y me decía, ese hombre se enfureció y le dijo, es que yo no soy aquí inquilino, yo no soy aquí esclavo, yo no tengo por qué estar haciendo todo. Y se enojó tanto que se fue a acostar en otra habitación. Es decir, mire hasta dónde se llega, porque el no hacer algo, por ejemplo, si estamos hablando del arbolito que hay que cuidarlo, que hay que echarle agua, que hay que hacer cosas, el no hacerlo causa destrucción porque el arbolito finalmente muere. La ventana esa que necesita reparación, no hacerlo finalmente causa destrucción porque va a traer daño a la casa. Es más tremendo que de todo, pero bueno. Hoy conste que lo están aplicando a los esposos. Pregunto, ¿esto se podrá aplicar a las esposas? Cambio. Pastor Osvaldo, mi esposa levanta la mano y dice, quiero participar. Usted ha provocado que mi esposa participe. Aquí la tenemos. A ver, preciosa. Amén, hermano. Sí, dice el hermano, si se aplica a la esposa, igualmente se aplica a la esposa, hermano. Pero usted hablaba de los daños que ocasiona. La hermana Claudia dice, mi esposo se acomodó, pero pues las mujeres nos acomodamos con el esposo. Si el esposo deja de hacer algo, o la ventana, o de enyesar, el daño, se destruye la ventana, pero también el daño que ocasiona en el corazón de la esposa, de una esposa que está esperando que su esposo le resuelva los problemas y que no se los resuelve, entonces hay frustración, hay tristeza, afecta el matrimonio. No, mija, pero mira, te volviste a acomodar, mija. No, pero a ver, ahora aplícalo a la esposa para que yo también quede redimido aquí en el canal. A ver. Es lo mismo, si la esposa no hace lo que tiene que hacer, pues el esposo también se va a sentir mal. Ande, ahí está, pastor. Cambio. Bueno, yo no sé cómo andarán por allá por México con la cuestión las mujeres de la liberación femenina, porque gran problema, no estoy justificando. Yo por lo menos sé que tengo que luchar también con ir haciendo las cosas y si no las hago, entonces busco quien las haga, pero estoy al cuidado de eso. Pero sí, cada rato se da que muchos hombres se han vuelto desacomedidos, poco caballeros, atentos y todo eso por el mismo énfasis que la mujer está haciendo en la igualdad. Entonces nosotros tenemos los mismos derechos, queremos, ¿no? Y quieren ciertos derechos, estoy hablando de algo de lo que hay que mirar, reflexionar, pensar, sopesar, inquirir, analizar,
que es ciertos derechos, por ejemplo, aquí en Colombia se está dando, que queremos ser iguales. Cuando uno le pregunta, ¿iguales en qué? No, queremos salir a tomar, queremos fumar, queremos aquellas cosas que tienen que ver más bien con lo malo y no con lo bueno. Porque cuando lo llevamos a las Sagradas Escrituras, donde Gálatas dice, mire, aquí para Dios no hay hombre y hay mujer. Tanto el hombre como la mujer son valen igual delante de Dios, porque así como la mujer procede del hombre, el hombre procede de la mujer, y es el Señor el que arregla todo eso. Pero en este problema de liberación, que a veces vienen hermanas pues muy tocadas, muy, muy influenciadas por la liberación, entonces esas actitudes, por ejemplo, aquí se ha dado que ya no les dan el puesto a las mujeres en los buses, los esposos ya no se bajan para abrirle la puerta, ya no le corren la silla cuando se van a sentar. No, pues las mujeres están reclamando ser iguales, entonces que lo hagan. No sé qué tanto se pueda dar por allá por México y por otros países. Cambio. Oh, pastor, es un gran tema eso de la liberación feminista. Y pues hay una grande contradicción, ¿no? O eres hombre y te mueves como un hombre, o quieres ser tratada como una dama. Bueno, ese sería un tema muy amplio, pastor. Vamos a ver si en la sala alguien quiere comentar o preguntar respecto a este punto. Adelante, hermanos, cambio. Se me venía un texto cuando hablaba la hermana, su esposita, pastor Gamaliel. Y es que ahí mismo en Proverbios, ¿no? La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Yo creo que es aplicable también en el otro sentido, ¿no? No solo del varón, sino también de la mujer. Con sus manos derriba, con sus propias manos derriba, destruye. Interesante. Vamos a ver cuando llegamos ahí. Oye, ¿sabes qué? A mí se me cortó la comunicación por un breve momento, así que no estoy seguro si siguen el mismo tema con respecto al flojo, que es igual a aquel que destruye. Estaba pensando en la segunda ley de la termodinámica, el entropismo, donde todo tiende a la destrucción. Y date cuenta que para que las cosas se preserven hace falta mantenimiento, sin el mantenimiento es imposible, todo tiende a ser destruido por el tiempo. Así que la única diferencia entre aquel que destruye y aquel que es flojo y que no conserva es simplemente una cuestión de tiempo. El que destruye puede destruir de una manera rápida, y aquel que supuestamente, por supuesto, no colabora a mantener, está haciendo lo mismo, pero de una manera más pausada. Al final el resultado es el mismo. Está evitando la fatiga, dijo el Chapulín Colorado. Y luego hay otro mito, pastor. Hay otro mito ahí, que el trabajo fue una maldición del pecado. Y no, el Señor, antes de que el hombre cayera, lo puso en el huerto para que lo cuidara y lo labrara. Nada de que el trabajo se inventó después por el pecado. Y eso que dijiste me llamó mucho la atención, pastor. Porque mencionaste que las cosas se deterioran si no las trabajamos. Hay una relación entre las plantas, los árboles y las manos del hombre. Porque el huerto lo plantó Dios. Y plantar es con las manos, no lo plantó. Y luego puso al hombre para que lo labrara. Como que el arbolito siente cuando lo estercolas, cuando lo tocas, cuando lo podas. Hay una relación de trabajo entre la flora y las manos del hombre. Así que a chambear, preciosos hermanos. Vamos a dejar la pereza y hay que hacer lo que nos toca hacer. Vamos a la siguiente, pastor. Cambia radicalmente, ¿no? 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. A ver, el justo, ¿por qué no el pecador? Y será levantado, ¿en qué sentido? A ver, vamos a escarbar aquí. Straubinger nos dice, ciudadela fuerte es el nombre de Yahvé, coma. En ella se refugia el justo y está seguro. A ver,
ver, Pastor Osvaldo. Cambio. Antes de leerle las versiones, solo para reflexionar de dos cositas con respecto al trabajo. La Biblia dice que mi Padre trabaja y yo trabajo, el Señor Jesucristo, es decir, habló del trabajo del Padre. Antes de que hubiera pecado, dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, y descansó Dios de su trabajo. Es decir, que cuando hablamos de trabajo, no estamos hablando de consecuencias de la maldición ni de nada. Ya lo forzado es otra cosa. Bueno, ahora sí voy con el número 10. TLA dice, Dios es como una alta torre. Hacia Él corren los buenos para ponerse a salvo. NTV dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Dios habla hoy. El nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. Nácar Colunga. Torre fuerte es el nombre de Yahvé. A ella se acogerá el justo y estará seguro. NBI. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Encontré por aquí, creo que es la Dios habla hoy, el nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. Esta otra, sí, me gusta la versión, Dios habla hoy, donde presenta el nombre de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, que es como una poderosa torre que acuden los justos en busca de protección. Fíjese que usted ya lo decía, no es para el pecador, no es para el impío, no es para el hombre, es solo para aquellos que viven bajo los principios que el Señor ha establecido. Cambio. Ahí está, Pastor, la respuesta, porque a él correrá el justo, porque el impío no, ni siquiera considera, bueno, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Muchos ni siquiera creen que hay un Dios, mucho menos lo van a considerar una torre fuerte, ¿no? Entonces la primera aseveración, torre fuerte o ciudadela fuerte, es el nombre de Yahvé, es una verdad, ahí la está plantando, ¿no? Pero ¿quién es el que reconoce, Pastor? Pues el justo que se... Por eso dice el Salmo 91, Pastor, el que habita al abrigo del Altísimo, bueno, pues él morará bajo la sombra del Omnipotente. Al final dice, por cuanto ha conocido mi nombre, yo también le libraré. Por eso es el justo el que corre y se refugia. Y el injusto dice, no, yo ni siquiera sé si hay un Dios o no hay. Entonces, ¿cómo se va a refugiar si no lo reconoce? A ver, hermanos de la sala, ¿alguna pregunta o algún comentario? Cambio. Amén, amén. Bendiciones para todos los que están en línea. Estaba escuchando por acá y el capítulo anterior del que estaban comentando. Estaba escuchando y me daba risa porque hay un hermano de la iglesia que siempre cuando está trabajando, está trabajando con el sol, de repente pega unos gritos y dice, no Caín, sino Abel, Adán, perdón. Siempre grita y dice, no, dice, cuando estemos allá me la vas a pagar. Yo le digo, hermano, ¿qué le pasa? Le digo, ¿por qué dice eso? Dice, no, dice, mira dónde andamos ahorita trabajando, dice, por la culpa de él. Y bueno, estaba escuchando ahí los comentarios del Pastor Amariel. Y sí, el trabajo, sí o sí teníamos que trabajar, ¿cierto? Porque si no, pues bueno, no tiene nada que ver con a relación al pecado. Nada. Cambio. Amén, mi hermano. Bienvenido, mi hermano Ángel. Pastor, fíjese que a veces la Straubinger tiene notas y me voy a dar la tarea de tomarlas en cuenta. Fíjese cómo dice la nota. Le leo otra vez. Dice... ¿dónde está? A ver.
Ciudadela fuerte es el nombre de Yahvé. En ella se refugia el justo y está seguro, dice la nota. Se expresa aquí ese delicioso reposo de la confianza en Dios. Ahí está, pastor. Le dejo el cambio y avanzamos. Sí, hay cosas que únicamente le pertenecen a los hijos. No es para todo el mundo. Y es lo que mucha gente no quiere entender. Hay cosas que son para los hijos de Dios, ¿no? Por ejemplo, el texto mal aplicado en muchas ocasiones, donde a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Esto es a los que aman. Entonces, generalmente la gente dice, tranquilo, ese mal, ese problema, eso es para bien. Pero si no ama a Dios, si no tiene a Dios en su corazón, eso no es para él. Y otros textos más que citamos generalmente, que nada tienen que ver. Mi Dios pues suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ese versículo, que es el 19, tiene que comenzar desde el 15, que es allí donde se da esa enseñanza. Y entonces aquí, este texto es para los justos, para aquel que ha sido perdonado, para aquel que vive bajo la cobertura de Dios. Sigamos entonces, pastor Gamaliel, que el siguiente está muy bonito. Cambio. Oye, me costó entrar y me pongo de hermano antes, no el pastor Osvaldo, sino anterior. El comentario que le iba a hacer era bastante breve, en relación a lo que dijiste de pastor Osvaldo. Estaba pensando ahorita justamente con respecto a la naturaleza, porque se mencionaron a los árboles, y la naturaleza del árbol y de prácticamente toda planta es la búsqueda de la luz, y crecen en dirección a la luz. No así, los hongos, estos crecen en dirección a la oscuridad, buscan la oscuridad. Y veo que el justo busca refugio en Dios precisamente porque es la naturaleza que Dios ha colocado en él. No es algo natural del hombre que busca refugio en Dios, sino es algo que Dios ha incorporado en este hombre a quien él llama justo. Y por ende el hombre busca entonces su refugio justamente dentro de Dios. Lo contrario a aquel que no es justo. Y es manifiesto, por supuesto, su no justicia o su carácter de no justo, porque huye de la luz y más bien busca la oscuridad. El que hace lo bueno busca la luz, porque la luz no reprende sus actitudes o sus obras. Lo contrario del malo, busca refugiarse bajo lo que es la sombra, cambio. Ah, excelente. Eres predicador, pastor. Qué bien plantado. Y fíjate, pastor, que la siguiente sentencia está relacionada. Mire, pastor Osvaldo, hay sentencias relacionadas de un verso a otro y hay veces que cambia de tema, ¿no? Mire, porque en el verso 10 nos habla del justo que considera Jehová, el nombre de Jehová, una torre fuerte, una ciudadela. Acá en el 11 dice, las riquezas del rico son la ciudad de su fortaleza. Y como un muro alto en su imaginación. Ande, pues, oiga, pastor, tuviera yo $1,000,000 en el banco, me iba a sentir macizo, fuerte. Es muy normal, ¿no? Te da cierta seguridad. Y el rico, mire, vuelvo. Si yo tengo ese millón, me iba a sentir muy bien, pastor. No puedo negarlo. Me iba a sentir muy bien, muy protegido humanamente. Pero como también, a la vez de ser rico, soy justo, conozco la escritura, en mi interior iba a saber, esto se puede acabar en un momento, ¿no? Porque en realidad mi confianza está en el Señor. Pero el rico, pastor, el rico sí cree que su dinero lo... O sea, su fortaleza está en el dinero y dice que es como un muro alto en su imaginación. A ver, pastor, el justo confía en Jehová, el rico confía en la lana. Cambio. Bueno, voy con las versiones aquí a ver cómo nos va. La TLA dice, el rico cree estar protegido, piensa que sus riquezas son como una ciudad con murallas donde nadie puede hacerle daño. La NTV dice, los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa, imaginan que es una muralla alta y segura. Dios habla hoy. Dice, el rico cree que sus riquezas son una ciudad protegida por altos muros. Nácar Colunga
La riqueza es para el rico fuerte ciudadela. Le parece una alta muralla. NBI, la ciudad amurallada es la riqueza para el rico y este cree que sus muros son inexpugnables. Así que la TLA me parece que nos da como la idea que concuerdan todas. El rico cree estar protegido. Piensa que sus riquezas son como una ciudad con murallas donde nadie puede hacerle daño. Vea, pastor, y es más de los que uno piensa. Claro que el mismo libro de Proverbios dicen, hay pobres que aparentan ser ricos y hay ricos que aparentan ser pobres. Bueno, pero eso ya llegará allí cuando los encontremos. Pero hay mucha gente que confía más en el dinero que en Dios. Tengo seguro de vida, tengo seguro en una EPS, le llaman aquí, para la salud, es no sé qué más. Tengo asegurada la casa, tengo asegurado el carro, tengo asegurado todo. Lo que muchas veces quedan muy cerrada su boca es cuando no tiene seguro contra la muerte. Y de pronto se murió. De pronto pasó alguna cosa y ve que sus riquezas se vinieron a nada. Aquí sucede mucho con la cuestión del narcotráfico, que algunos alcanzaron grandes riquezas, y algunos jóvenes, pero cosas tremendas. Se cambiaron hasta de rostro en apuras operaciones y cosas. Con todo y eso, un día los alcanzó la justicia. Yo digo que es Dios, porque que descubran un narcotraficante en otra ciudad que está completamente cambiado y que solamente por los ojos, Pastor Gamaliel, por los ojos lo descubrieron que era. Ese hombre tenía más de 350 relojes, es decir, uno por día, pero de unos valores tremendos. Y ahora días me encontré con alguien que trabajó para él y me dice, mire, las extravagancias de esa gente tremenda, se sentían dioses. Muchos de los trabajadores temblaban cuando les decían, va a venir el patrón, y se ponían temblorosos. En cambio, sí, blasfeman el nombre de Dios, en cambio, sí, se burlan de las cosas de Dios. En otras palabras, llegan a pensar que la riqueza es el todo. Hay que leer el Salmo 73. Cambio. Cuatro minutitos, pastor. Cuatro minutitos. Le comento rápidamente una experiencia que viví. Una hermana me dijo, ¿puede orar usted por una persona? Es una persona de mucho dinero, pero que su nivel de hemoglobina baja, sube y está al borde de la muerte. Y quiere que vaya, pastor. Ya no me dejaron ir porque lo aislaron. Era peligrosísimo, una gripa, que yo introdujese un virus. Entonces me lo pasaron al teléfono. Me dijo, pastor, me estoy muriendo, mi hemoglobina baja, sube. Mira, ora a Dios y dile a Dios que si Él me sana, yo le voy a hacer un templo. No, le dije, no ocupas hacer templo. Ocupas entregarle tu vida a Jesucristo. No, dice, sí, pero le hago un templo, dile tú. O sea, quería hacer una transacción, ¿no? Tenía mucho dinero. Dile que haz la oración y dile que me sane. Yo le hago un templo. Mira, pongo todo el material, pongo el terreno. Y no solo eso, con mis propias manos se lo construyo. Y yo pensaba para mis adentros, pastor, ¿por qué esperaste estar en una situación así para construir un templo? No, le decía yo, mire, entréguele su vida a Cristo. No, yo le hago el templo. No razonó, pastor. Él tenía, se sentía poderoso todavía para casi transar con Dios. A las horas murió, sin Dios y sin esperanza. Pastor, abra el micrófono y háganos una salida del programa. Lo esperamos mañana en la tacita de café. Cambio. Bueno, vamos a animar a nuestros hermanos para que participen, nos es grato, nos gusta, nos agrada. Pero antes de abrirle allí para escuchar a los hermanos, fíjese que hay de actitudes a actitudes. Conozco un hombre que estando en secuestro y en su forma de pensar, le dijo, Dios, si tú me sacas de este secuestro, te voy a construir un templo. Y lo hizo. Dios lo sacó de manera milagrosa del secuestro y le construyó un templo, una capillita muy bonita en una vereda
la conocí y ha sido significativa porque fui a mirar unas ventanas y unas cosas que había hecho mi hermano. Y estaban dándole aseo, una niñita por ahí de unos 12 años. Y yo entré con sombrero y esa niña estaba aterrada, estaba asustada. Y yo la vi la angustia que tenía y le pregunto, ¿por qué está así? ¿Porque tengo sombrero? Me indicó con la cabeza, yo, sí, sí, es porque tengo sombrero. Entonces me lo quité y dije, venga. Y la saqué al patio, allá en la parte de atrás, que llaman ellos el atrio, afuera. Y le dije, bueno, ¿allá adentro está Dios? Sí. ¿Y aquí? También. ¿Por qué aquí me puedo poner sombrero y allá no? Y la niña se quedó pensando, yo no sé. Entonces, todo depende de aquel conocimiento que se tenga, o tal vez como de la sinceridad. Y es un hombre que no es opuesto a las cosas de Dios. Actualmente también está luchando por la salud. Fue un hombre que tuvo mucho, pero mucho dinero. Fue un hombre que trabajó en las minas de esmeraldas de aquí de Colombia, un pueblo que se llama Muso. Y tuvo esa experiencia de estar secuestrado. Y de decirle al Señor que si lo sacaba de allí, le construía un templo y lo sacó. Yo le he hablado y él me dice, no, no, sí, señor Arias, claro, lo que usted dice es muy cierto, es la pura verdad, pero hasta ahí llega. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos unos poquitos minuticos, a ver, los escuchamos, hagan sus comentarios sobre la confianza en las riquezas. Cambio. Qué terrible. El ejemplo allí del pastor, ¿verdad? Gamaliel, pastor Gamaliel, hasta el moribundo y luego muerto, hasta el final, casi al final, se enteró, sí, ya casi al final de sus días se enteró de que las riquezas son del Señor y le pertenecen al Señor. Por eso en su afán, que le construiría y con sus propias manos, ¡buah! Se enteró en ese momento. ¿Y qué va a hacer? Estando en ese punto, dice que todo daría el hombre por su alma, todo, 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 todo. Hay unos que han estado dispuestos a entregarlo todo, a dejarlo todo. Yo creo que cuando están dispuestos ya a entregarlo, estos son miserables porque solo ofrecieron un templo, ¿eh? Cuando realmente hay un cambio, creo yo, un cambio en una persona y reconocen que todo le pertenece al Señor, que todo es de Dios, que las riquezas no son ninguna, que al final no les pueden dar lo más valioso, que es la vida para ellos en ese instante, en ese momento, esta vida tan efímera también. Se ha visto casos, ¿verdad?, de que lo entregan todo, lo dejan todo. Yo creo que allí es donde realmente el hombre sí reconoce que todo lo que tenía, todo fue banal y que nada le pertenecía, y que realmente solo la salvación de su alma es lo más importante. Todavía siguen apegados, esos pobres almas así mueren apegados todavía, aferrados a sus riquezas. Como quien dice, si me hace el milagrito, le doy un templo, me hace el milagrito y sigo gozando de lo que tengo, de lo que he alcanzado, de lo que he logrado, de lo que me pertenece, de lo que es mío, hasta en el último instante. Qué terrible es eso. Y Pastor Osvaldo, para la gente que no tiene a Dios, su Dios son las riquezas, el dinero, las riquezas, es el poder. Se compra amigos, se compra todo con dinero. Con dinero se vende la moral. Perdí la emisión, estaba pulsando en otro lugar, hermanos. Es que estoy transmitiendo con el iPhone y no conozco el sistema operativo aquí. Es que depende el corazón, la situación, el conocimiento. Por eso dijo Dios, Pastor Osvaldo, por eso dijo Dios, yo tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré y punto. No me pregunten por qué a uno le doy oportunidad y a otro no. Simple y sencillamente porque Él conoce el corazón del hombre. Aquel rico se le dijo, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Sin embargo, a Nabucodonosor le dieron más 7 años hasta que reconoció. Entonces es Dios el que sabe las cosas. Pastor Osvaldo, le devuelvo el cambio para ver cuánto tiempo tenemos, nos puede dar todavía. Cambio.
Bueno, para decirle que le pegó un pisón a la hermana Claudia, que ya debe estar dando vueltas así en un solo pie y sobándose el otro pie, el que recibió el pisón, Pastor Gamaliel. Y no hay hablar mal de iPhone, que es la mejor comunicación que podemos tener en el mundo. Ya después vamos a mirar las razones del por qué. Esto es bien, bien tremendo. Yo pienso que Dios se guía más por las actitudes del hombre, por el ser del hombre, que por otra cosa. Porque alguien la otra vez me discutía, que Dios escogía a unos para condenación, a otros para salvación. No, Señor, el mensaje de salvación es para todo el mundo. Es usted el que determina ser barro o ser manteca o mantequilla o algo blando. Ante el mismo calor del sol, el barro se endurece cada día más. Y la manteca o mantequilla, no sé cómo le llamen ahí en cada país, entre más sol recibe, se va ablandando más. Entonces, ¿quién determina ser barro o mantequilla o manteca? ¿Quién? Nosotros, no Dios. Dios es como el sol. Ante su palabra, su poder, nosotros reaccionamos. Por ejemplo, algunos dicen, no, que Dios le endureció el corazón a Faraón. No, ese faraón ya estaba endurecido, utiliza allí el lenguaje, y bueno, aquí se nos iría el programa en discutir con el libre albedrío y todas estas cosas. Sin embargo, mis hermanos, mire qué fácil es confiar en personas y no en Dios. Confiar en la fama y no en Dios. Confiar en el dinero y no en Dios. Confiar hasta en la edad, el poder, la capacidad y no en Dios. Y son errores que se cometen, porque cuando nosotros podemos confiar, descansar, esperar en Él, lo que se podría resumir como tener fe, Dios va a obrar en nuestras vidas y nuestra vida va a ser totalmente diferente. Bueno, mis hermanos, el tiempo se ha ido. Es grato poder hablar con todos ustedes. En algunas ocasiones me quedo escuchándolos. Ahí sigo escuchándolos y me gusta que a rato se abre un debate del tremendo, como con más libertad. Pastor Gamaliel, usted y yo a veces intimidamos un poco a nuestros hermanos, como que los limitamos, pero cuando salimos, los hermanos se sienten un poco más libres. Vamos a ver cómo les damos más confianza. Bueno, desde Cali, Colombia, un abrazo fraternal, un saludo cordial y una invitación para el día de mañana, si Dios nos presta la vida, a que tomemos una tacita de café. Cambio. ¡Qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias! Le invitamos para la próxima taza de café para que lance sus comentarios y sus preguntas. Hasta la próxima. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Oh, soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Yo recuerdo aquellos días que en pecado los pasé. No pensaba que tenía necesidad, pero bendecido fui, pues Jesús me encontró. Ahora canto, aleluya, soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Ahora sé que voy al cielo, cantando llegaré. Ya mi nombre en el libro escrito está. Con su sangre me limpio y estoy listo para ir. Ahora canto, aleluya, soy feliz. Soy feliz,
Cuando el viaje se termine y alcance aquel lugar, todo ya será justicia con Jesús. Caminando en la ciudad, ver el rostro de Jesús. Ahora canto, aleluya, soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Oh, soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, oh, muy feliz. Sé que soy un